Hola, Pocoyo. Hola. ¿Vieron eso? ¿Saben qué era? ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es una llanta vieja! ¡Una llanta! ¡Es correcto! Es una llanta vieja que alguien ha botado. ¿Qué es esto? ¿Un reloj de alarma dañado? ¿Qué harás con eso? ¡Oh, ya veo! ¡Lo estás botando! Bien, ¿por qué no? ¡Más! ¿Más? Parece que Pájaro Dormilón quiere deshacerse de un poco de basura. Bien, parece que todos quieren hacer lo mismo. Limpiar puede ser divertido. Ah, ciertamente es una buena sensación salir de toda esa basura. ¿Qué es esto? ¿Oruga? Vaya, me temo que tu puerta se ha ensuciado un poco. ¡Pato! Acabas de arrojar la basura al mar. ¿Huelen bien esos huevos, Pulpo? Lo sé, Pulpo. A nadie le gustan sus huevos sucios. ¿Cómo se desharán de todas esas cosas? ¡Cielos! ¡Más basura! Estoy de acuerdo, Pocoyo. Claro que no me gusta cuando la basura cae del cielo sobre mis bloques. ¿A quién le gustaría que aterrizara una pila de desechos donde están jugando? ¡No! ¡No! ¿Qué haces, Pocoyo? Oh, ya veo. Decidiste seguir la basura para saber a dónde va. Buen plan. Basura va y vuelve. Porque cada uno se la arroja al otro. Arrojar la basura no parece ayudar, ¿no es así?
Pero, ¿qué podemos hacer? ¡Basta! Creo que Pocoyo ha encontrado una forma de resolver el problema. ¡Solución tan ingeniosa! En lugar de arrojar la basura, han ideado cómo reutilizarla. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Vaya. Hola, pájaro bebé. ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? Ya veo. ¿Quién puede decirle a Pájaro Bebé quién maneja el Bamush? ¡Son Pocoyo y Pato! Tienes razón. Son Pocoyo y Pato. Y parece que van de paseo en el Bamush. ¡Qué divertido! Oh, creo que Pájaro Bebé te quiere decir algo, Pocoyo. Pájaro Bebé quiere que le enseñes a conducir el Bamush, Pocoyo. Tal vez si todos decimos por favor. ¿Listos? Ahora. Por favor, Pocoyo. Por favor, déjalo. Por favor, enséñale. Muy bien. Después del almuerzo. Ah, Pocoyo te enseñará cómo conducir el Bamush después del almuerzo, Pájaro Bebé. Creo que Pájaro Bebé teme que lo puedas olvidar, Pocoyo. Lo prometo. Creo que Pájaro Bebé está listo para que le enseñes ahora, Pocoyo. Después de jugar. Pero dijiste después de almorzar, Pocoyo. Oh, bien. ¿Ahora, Pocoyo? Más tarde. Lo sé, Pájaro Bebé. Esto no es justo. Después de todo, Pocoyo lo prometió. Vamos, vamos, Pájaro Bebé. Creo que no debes meterte con el Bamush antes que Pocoyo tenga una oportunidad de... ¡Oh, cielos! ¡Pájaro Bebé! ¡No quiero ver! ¡No puedo mirar! ¡Oh, no! ¡Oh, Eli! ¡Despierta, Eli! ¡Oh, cielos!
¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¿Cómo vas a salvar a Pájaro Bebé? Creo que Pato quiere que oprimas ese botón grande, Pájaro Bebé. ¡Ah, excelente! ¡Buen trabajo, Pato! ¡Vamos todos! Sé que están alterados con Pájaro Bebé, pero no es su culpa únicamente. Después de todo, Pocoyó, hiciste una promesa. ¿Quién puede recordar a Pocoyó qué le prometió a Pájaro Bebé? Prometió enseñarle a conducir el bambús. Sí, es correcto. Lo hiciste, Pocoyó. Sabes que lo hiciste. Lo prometiste. Muy bien. ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Hurra por Pocoyó! ¡Y hurra por mantener las promesas! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Heli! Es un día hermoso para salir de merienda, ¿no crees? Vaya, se oye como truenos. Tal vez debas guardar tus cosas para que no se mojen. ¡Ajá! ¡No era un trueno! Era solo Pato tocando su tambor. Aquí estamos de nuevo. Muy bien. Ah, ¿quién le dice a Eli qué le hace falta para su merienda? ¡Su muñeca! ¡Falta la muñeca de Eli! Vamos, vamos, Eli, no entres en pánico. Estoy seguro que tu muñeca está en alguna parte. ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Eli? Eli, no creerás que Pato tomó tu muñeca. Tú no harías eso, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves? Eli, eso no está bien. Pero, Eli, Pájaro Dormilón no tiene tu muñeca. Eli, esto ya es demasiado. Eli, escucha. Oruga no pudo haber tomado tu muñeca. Hola, Pocoyó. Hola. Eli, por favor, cálmate. Eli está alterada porque perdió su muñeca, Pocoyó. ¿Qué, Pocoyó? ¿Crees que puedes ayudar a Eli? ¿Qué es esto? Detective Pocoyó. ¡Oh, ya veo! Esta debe ser la oficina del detective Pocoyó. ¡Siéntate!
Ellie trata de decir que necesita a alguien que le ayude a encontrar su muñeca. Yo puedo. Parece que el detective Pocoyó busca sospechosos. Creo que Pato no tomó la muñeca. Estábamos allí. Lo habríamos visto. ¿Tú? Creo que Pocoyó quiere saber si alguno de ustedes tomó la muñeca. ¡No! ¡No, Pocoyó! El detective Pocoyó parece investigar a otro sospechoso. Todavía no. Ellie, no debemos apresurar al detective Pocoyó. Encontrar muñecas perdidas puede tomar tiempo. El detective Pocoyó regresó a la escena del crimen. Ellie, ¿quieres saber si encontraste algo? ¡Mira! ¡Ellie! ¡Es tu muñeca! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ahí está! ¿Pueden todos decirle a Ellie en dónde está su muñeca? ¡Detrás de ti! ¡Está en la cama! La habrás guardado cuando escuchaste el trueno y creíste que iba a llover. Señor detective. Ellie dice que puedes dejar de buscar. Supongo que es caso cerrado. No. ¿No? Algo en el comportamiento de Ellie despierta sospechas al detective Pocoyó. Ellie tuvo la muñeca todo el tiempo. El detective Pocoyó cree que debes una disculpa a tus amigos, Ellie. Es un día grandioso para fiestas de té y grandes misterios. ¡Hurra por el detective Pocoyó! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Pato. ¿Qué es eso? Monopatín, monopatín. ¿De quién es este hermoso monopatín rosado? De Ellie. Y me pregunto, ¿qué hace aquí? Tal vez ella lo olvidó. ¿Qué creen? ¿Debemos devolverlo? ¡Sí! ¡Llévenselo a ella! Buen trabajo, Pato. Eres todo un experto en el monopatín. Parece que Pato está listo para mostrar lo que un experto puede hacer. ¡Qué bien! ¡Oh, vaya! ¡Fantástico!
¡Vaya! Tú sí sabes cómo manejar ese monopatín, Pato. ¡Vaya! ¡Guau! Me gusta tu monopatín de oruga, pájaro bebé. Pato cree que debes limitarte a tomar sus fotos. Por lo menos hasta que seas más grande. ¡Oh, cielos! Eso sí que se ve impresionante. ¡Wow! ¡Mira eso! Oh, vaya. Creo que Ellie no estará feliz por esto. Pero, Pato, ese es el monopatín de Ellie. Pato se divierte demasiado para recordar. ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Pato, no! Ese era el monopatín de Ellie. ¿Recuerdas, Pato? ¡Ellie! ¡Ellie! ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad crees que a Ellie le gustará tu escultura tanto como su monopatín? ¿Quién puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Ellie! ¡Ellie viene! ¿Pato? ¿Eres tú? ¡Hola, Ellie! Ellie, creo que no debes subir a tu monopatín en este momento. ¡Oh, Ellie! ¡Oh, vaya! Verás, Ellie, tu monopatín está averiado. Ellos lo repararán. No te preocupes. Intentaron lo mejor. De verdad que sí, no deberías abrazarlos. ¿Quiere decir que no te molesta que tu monopatín esté averiado? ¿Oh, qué sucede? ¡Oh, ya veo! ¿Quién puede decirle a Pocoyo lo que tiene Ellie? Tiene un monopatín nuevo. Tienen razón. Y un monopatín muy elegante. Oh, vaya. Toda esa preocupación para nada. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!